Buenas noches, una nueva emisión del Gano del Sistema. Chocar con la realidad es muy duro. En 2013 comencé en TND1 cuando nadie me conocía. Y en 2 años logré un público que me interpretó. Cuando me echaron tuve que comenzar de nuevo, solo. De a poco fui haciéndome conocer hasta que en marzo de 2016 me pegaron otro mazazo. Y vuelta a empezar. Varias veces tuve que escuchar con la edición hasta que al final terminé haciéndolo yo. Fui sobreponiéndome a todas las vicisitudes. Orgulloso hablaba con amigos acerca del nivel de mi audiencia. Hasta que estos últimos 2 programas de historia me hicieron ver la realidad de lo pocos que somos. Esos 2 programas son los que más trabajo me dieron. Quienes me conocen saben lo que trabajé en ellos. Y solo los vio 1/3 o menos de los oyentes habituales. Muchas gracias a ellos. Pero somos pocos y no alcanza. Así como es reconfortante el estímulo, es desolador el abandono. Para mayor desaliento, para mucha gente ver o no el programa no depende de los contenidos, sino del gancho del título. He hecho programas normales con muchísima audiencia, porque el título estaba justo. Y otros muy buenos con menor repercusión, por no encontrar el título justo. Eso también marca algo negativo. No quería tocar el tema económico, pero lo debo hacer a raíz de un correo que me enviaron aduciendo si no me daba vergüenza pedir dinero en los videos. 2 cosas. Si lo hago es porque lo necesito, y si la realidad es que con lo que me envían solo logro pagar el teléfono y el servicio de internet. Si algún mes sobra, compensa los meses que falta o los que no han enviado nada. Mañana seguro recibo un correo de alguien que me va a decir que deje de llorar ante las cámaras. Siempre me gustó escuchar a los flacos hablar de los gordos y a los ricos hablar de los pobres. Vaya estas respuestas para los que piensan que esto es un gran negocio. Es tan buen negocio que no puedo viajar invitaciones en el interior. Ni siquiera en micro, yo no pretendo viajar en otra cosa. No solo no lo es, sino que es una vocación a la que le han pegado una bofetada. Para no tener más problemas, retiro la placa. A los 5 que colaboran, les pido que lo sigan haciendo, que es la única forma de seguir adelante. Vamos a hablar un poco, no tanto, porque mucha gente habló ya de eso, ¿no? De la famosa final de la vergüenza. Yo estaba leyendo hoy a la mañana, mirando portales del exterior, ¿no? No sé si alguna vez ha habido portales tan negativos sobre la Argentina en tanto tiempo. Pero vamos a empezar de otra forma a tocar este tema. ¿Se podía jugar con visitantes Boca y River? Sí. Vamos a tener el G20, imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor. Al lado de tener 20 presidentes, 8 organismos internacionales y todo lo que implica en seguridad eso, ¿no? Cuando se observan quiénes fueron los perjudicados con lo acontecido el sábado pasado en el Estadio Monumental, además de ambos clubes, y se apunta a los gobiernos nacionales y municipales, nos cuesta entender quién está detrás de los acontecimientos. Porque lo sucedido no fue ningún error. Nadie desconoce cómo manejar eventos de esta envergadura. En esta misma sociedad violenta han jugado estos rivales sin que haya acontecido nada como esto. Cuando se armó el circo del 2015 para suspender el encuentro a la Bombonera, no hubo desmanes a la salida del estadio. Y digo circo porque en su momento hice un programa donde se demostraba que todo fue una burda representación política para perjudicar a Macri por una devolución de lo de Nisman.
Hoy no podemos pensar eso, ya que las fuerzas de seguridad afectadas responden a la nación o a la ciudad, todas a cargo de Cambiemos. Se habló de zonas liberadas, lo que llama más aún la confusión. Una pista la da Rodríguez Larreta. Sabemos que los políticos en general, y este gobierno en particular, jamás hacen cargo de nada. Por lo tanto, la versión oficial que los hechos se produjeron como una venganza por el allanamiento donde se encontraron las entradas y los 7 millones de pesos, y esa será la versión oficial. Al mismo tiempo que expresó eso, habló de la lucha épica contra el narcotráfico. Nada de zona liberada, connivencia de los políticos o policía con las barras, ni cosa por el estilo. Ahí van todas las culpas y punto. Yo no puedo creer que 6 días antes del G20 se cometan tantos errores y quedemos tan en evidencia delante de todo el mundo. Yo quiero esperar unos días más para confirmar algo que estoy sospechando. De ser así, demostraría lo que vengo sosteniendo hace años, que no es otra cosa que el ingreso a la etapa más trágica de la Argentina en su historia. Angela Merkel acaba de decir que los estados nacionales deben estar hoy preparados para renunciar a su soberanía. Y todo tiene que ver con todo. Por lo tanto, solo nos queda pensar que están jugando al caos, al mismo caos que vengo denunciando hace años, que es lo que llevaría a la balcanización de la Argentina. De lo contrario, ¿cómo entendemos esta noticia? Preparan hospitales para 1.500 heridos. Nos figura dentro del protocolo de seguridad. Este audio es del Gutiérrez, confirmado además en el Fernández, Piñero y Argerich. La situación es terrible. Yo no sé si la gente tiene clara noción de lo que pasa, pero ayer tuvimos una reunión en la dirección y se ha hecho venir del exterior a todos los médicos que pertenecen a la guardia, que estaban con licencias que le corresponden, anuales de vacaciones. La doctora Bolavsky viene desde Tel Aviv, estaba con licencia y la hicieron venir, furiosa está, furiosa. Yo hablé con una de las chicas secretarias que está a cargo de llamar a todos los médicos, porque obviamente el pasaje se lo tiene que pagar ella y las vacaciones las perdió ella. Así con un montón de personas más, yo mismo tengo que quedarme la noche del viernes y el sábado junto a Estela en el hospital, a cubrir un área que no fue cubierta durante por lo menos 20 años, que es el área de la noche de admisión y egresos, porque encima quieren dos personas, sino una. Así que de las 20 horas del viernes a las 8 del sábado, y lo mismo de las 20 del sábado a las 8 del domingo, tenemos que quedarnos los dos a cubrir por si existiera una catástrofe. Yo estoy azorado. La gente está furiosa, esto no se dice en ningún lado, pero se han vaciado 3 salas del hospital para recibir adultos. Una cosa de locos, vaciado bien, o sea, los niños están puestos en otros sitios también, pero se vació la terapia intensiva y se vaciaron 2 salas de clínica para recibir adultos. Una locura. El Fernández, no te cuento cómo está porque ellos tienen código rojo, nosotros es amarillo. El Fernández no puede irse nadie. Todas las licencias fueron suspendidas, bueno, la nuestra también, artículos, exámenes, nadie puede tomarse nada del 26 al primero, todo fue suspendido. Es una locura, yo no sé qué es lo que pasa. O esta gente está tramando un atentado a propósito para justificar una reacción del Estado en contra del pueblo, no sé. En contra de qué mierda, pero para justificar el accionar, el gasto de dinero. Yo estoy azorado lo que está pasando y no se muestra nada, ni se cuenta nada. La misma directora va a dormir en el hospital los 4 días. Una locura. La vieja Rabinovich, que es mi jefa médica, con la que yo siempre me llevo de los pelos, pero ahora está como un dulce de leche, después de que le iniciamos juicio, ¿no? Me dijo que tiene información del Ministerio del Interior que va a haber, se esperan 1.500 heridos. Pero digo, doctora, ¿1.500 heridos de qué? No sabemos, Roberto, no sabemos, pero tenemos que estar preparados. Así que yo no sé qué mierda está pasando. También en el Garraham hacen ir hasta los becarios. Halo vuelve a ir en Buenos Aires. Ojo los manifestantes.
Están jugando con fuego. Mientras los hinchas de River acusan a los de Boca de cagones o estos de robar el partido, el argentino entra muy fácil en la lógica del sistema. Hacia adelante no ve más allá de su nariz y para atrás más allá de su culo. Falto de memoria, no le interesa saber qué cagada se mandó ayer para no repetirlas. Y sin sueños no quiere proyectar el futuro, aunque no le estén sus hijos y nietos. Somos testigos presenciales del final de un Estado fallido, de un grupo de personas que tras más de 2 siglos de intentos no pudieron constituir una nación. A cualquiera que le echemos la culpa, y que la tienen, la realidad es que vivimos en una sociedad donde 3 personas no pueden ponerse de acuerdo. Y eso, en el siglo XXI, se para. Quiero tocar el tema del submarino desde otra óptica. Eso lo escribió Javier Llorens, ¿no? Que es el fraude de la búsqueda. Pero acá hay un par de cositas que dice Llorens, que yo las tenía en el informe anterior, y no las quise tanto decir porque eran conjeturas, no se tenían muchas confirmaciones. Llorens le encuentra la vuelta, para decirlo de otra forma, y comprobar lo sucio que puede estar todo esto. Los grandes medios argentinos no solo ocultaron que el CIBE Constructor es un buque de investigación y operación petrolera, sino además que había sido expulsado escandalosamente de Islandia a principios de 2017 por la sospecha de estar haciendo una exploración clandestina por encargo de la ignota compañía inglesa Advanced Marine Service, encubierta como una operación de rescate de un buque mercante alemán hundido durante la Segunda Guerra Mundial, el SS Minden. No obstante, según su manifiesto de carga, no transportaba nada de valor. Ahora bien, ¿se usó la desaparición de Lara San Juan para promover el relevamiento de la zona? Al mes siguiente de la desaparición del submarino, ocurrida el 15 de noviembre, el 13 de diciembre, al festejarse el Día del Petróleo, empiecen a escuchar, el ministro de Energía y Minería y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, en el almuerzo organizado por el Instituto Argentino del Petróleo, controlado por la mega petrolera, anunció: tenemos una de las áreas del mundo menos exploradas del mundo, que es nuestra plataforma continental, y por lo tanto hoy estamos informando que lanzaremos la ronda 1 del plan de exploración offshore para julio del año próximo. Esta primera ronda va a incluir una vasta región de la plataforma austral, 5.000 kilómetros cuadrados norte, y la cuenca Malvinas Oeste, 90.000 kilómetros cuadrados, y la cuenca Argentina Norte, 130.000 kilómetros cuadrados. Lo anunció el 15 de noviembre para julio del año 2018. ¿Cuándo entró el contractor ahí? Al respecto, el comunicado del Ministerio afirmaba: la costa afuera argentina es uno de los espacios más extensos y menos explorados con potencial de recursos hidrocarburíferos a nivel global, configurando una oportunidad única para la atracción de inversiones al país y uno de los proyectos más importantes que tiene la Argentina para extender el horizonte de las reservas de gas y petróleo. Los bloques incluidos en la ronda 1 están ubicados en las áreas ubicadas de la cuenca austral, Malvinas Oeste y el sector norte de la cuenca argentina. Se espera recibir las ofertas el mes de noviembre de 2018 para adjudicar los permisos exploratorios a finales del mismo año. El ministro destacó también que esta primera etapa será seguida el año 2019 por una segunda ronda en la cual incorporaremos la cuenca argentina sur, que cuenta con un área aproximada de 120.000 kilómetros cuadrados. Respecto a estos anuncios, resulta notable la coincidencia del área de búsqueda del submarino San Juan con las áreas de explotación petrolera a licitar.
tal como se puede apreciar en el siguiente mapa, confeccionado por uno de los expertos dedicados a analizar el siniestro del Ara San Juan, correspondiendo a ambas áreas, la de búsqueda del Ara San Juan y la de exploración petrolera, a una gran extensión marítima que va desde el Mar del Plata hasta Querétaro, Olivia, y dado está radicada la causa por la desaparición del Ara San Juan. Veamos el área del mapa. Las áreas petrolíferas coincidentes con la búsqueda del San Juan están divididas en el área Argentina Norte, Malvinas Oeste y Argentina Sur, y se encuentran ubicadas en el borde de la plataforma marítima argentina en cuyo abismo se hundió el Ara San Juan, correspondiendo precisamente la última de estas áreas al lugar del siniestro de este, conforme se puede apreciar en la imagen de la portada. Por su parte, la ronda licitatoria 1, que actualmente se ha convocado a concurso, corresponde al área Argentina Norte, que llega hasta las coordenadas 42 y 57, como se puede ver en la siguiente imagen, extendiéndose hasta cerca de la ubicación en que se encontró el Ara San Juan, en las coordenadas 46 y 60. El CIBE Constructor comenzó su tarea de búsqueda de Ara San Juan a principios de septiembre, contando para ello con un plazo mínimo de 60 días. Y al respecto, el periodista de Daniel Saltoro, el mismo día en que se conoció el hallazgo de Ara San Juan, planteó una serie de inquietantes interrogantes en la nota con su firma, Submarino Ara San Juan, dudas sobre el derrotero que hizo el CIBE para buscarlo. Dejó para lo último una pista encontrada por un buque chileno y terminó su trabajo en la zona recomendada por Estados Unidos y Gran Bretaña. Santoro dice en su nota: más allá del hallazgo, la forma en que se buscó abre una serie de interrogantes que se preguntan los expertos submarinistas. ¿Por qué los observadores de la Armada y de las familias embarcadas en el CIVIT no tenían acceso al cuarto de procesamiento ni a las imágenes crudas que mandaban los mini submarinos? ¿Por qué el CIVI comenzó su primera etapa de la búsqueda, que duró 2 meses, con las áreas no prioritarias fijadas en el operativo internacional? ¿Por qué buscó recién ahora en la zona que la Armada ya había indicado en noviembre de 2017 como la más probable para encontrarlo? ¿Por qué se mandaron medios a zonas de las que se sabía que por estudio de cinemática era imposible que San Juan estuviera? ¿Por qué se tomaron los indicios de supuestos ruidos de golpes en el casco como válidos o probables cuando toda la evidencia, sus técnicas, sustentaba sus descartes como puntos de contacto? Según el contrato, la empresa Ocean Infinity podrá hacer uso de toda la información estratégica del lecho marino argentino que juntó en estos días. Y la última duda: ¿se esperó buscar en esta área para llegar cerca de la fecha del primer aniversario y así tener más impacto? Una de las respuestas es que el 6 de noviembre el gobierno lanzó una licitación para la búsqueda de petróleo y gas en el mar argentino y ya hay 20 multinacionales interesadas. Algunas de las áreas a licitar coinciden con las áreas rastreadas para buscar el San Juan. Llorens trató de averiguar concretamente qué áreas habían sido barridas por el CIVE Contractor en su búsqueda del Ara San Juan, solicitando para ello al sitio de información marítima Baselfinder, buscador de buques, los trayectos efectuados por el CIVE Contractor entre el 1 de septiembre y el 16 de noviembre de este año. El autor de la nota trató de averiguar concretamente qué áreas habían sido barridas por el CIVE Contractor en la búsqueda de San Juan. Y vía mail, con la firma de Alexander Tonev, obtuvo la inusitada respuesta de que no existían registros de los trayectos del CIVE Constructor durante ese interregno, como se puede apreciar en el siguiente facsímil, planteando así el hecho de que, como un macabro cazador furtivo de información geológica marina, el CIVE Constructor se había desplazado durante esas operaciones sin conexión satelital para no dejar rastro alguno de su tortuoso operar.
Lo que Santoro evitó enteramente profundizar es si el ciberconstructor obtuvo información geológica furtiva, de esa manera artera y macabra. Ella extrañadamente fue valorada por el mismo gobierno nacional. Con el decreto que el presidente Mauricio Macri firmó el 1 de octubre del corriente, el 872/18, al mes de inicio de las operaciones por parte del CIDI Constructor, instruyendo a la Secretaría de Energía a que llamara a concurso público internacional para la adjudicación de las áreas integrantes del área Argentina Norte. Por su parte, el secretario de Energía, Javier Iguacel, 12 días antes de que se anunciara el hallazgo del Ara San Juan, ratificó esa sorpresiva valorización gubernamental de la información furtiva que en forma macabra había obtenido Civiconstructor, con el dictado de una resolución convocando a dicho concurso, 65/18. Otra notable evidencia de la mala fe y el macabro accionar de Ocean Infinity, su buque Civiconstructor, para obtener información geológica furtiva y lucro económico colateral con su venta, contando para ello con la complicidad objetiva del gobierno, consiste en el hecho de que inusitadamente, en lugar de regresar triunfalmente a Argentina para desembarcar a los miembros de la Armada y a los familiares de las víctimas y florearse con su éxito, emprendió una ronda huida hacia Ciudad del Cabo, Sudáfrica, desde donde había venido. Puertos desde donde se reembarcara la tripulación argentina hacia nuestro país por vía aérea, prometiendo además entregar 67.000 imágenes capturadas sobre los restos del submarino Ara San Juan. Cuando no le habría demandado más de medio día de navegación acercarse a la costa argentina para desembarcar a los argentinos, reabastecerse y entregar dicha documentación a la jueza federal con sede en Caleta Olbia, Marta Yáñez, actuante en el siniestro. Pero no lo hizo, seguramente invadido por el sano temor de a raíz de lo sucedido en Islandia, que ella u otro juez ordenara una requisa del buque para incautar toda la información obtenida durante el periplo de la búsqueda del Ara San Juan. Y para evitar ello habría demandado los servicios de un buque tanquero para poder repostar combustible en alta mar y emprender la huida hacia Ciudad del Cabo. Esa actitud opaca por parte del ciberconstructor se vio completada con la confusa y contradictoria cobertura que hizo la gran prensa argentina del acontecimiento del hallazgo del submarino, estableciendo una política de comunicación tendiente a ocultar los hechos tal cual ocurrieron. Y todo ello sumó al extraño anticipo que se le escapó al presidente Macri al expresar el 16 de noviembre en el acto de conmemoración del aniversario de la desaparición del Ara San Juan, un día previo a su hallazgo. Quiero decirle que tengo la profunda esperanza que esta bandera en días pronto será plantada en el mar argentino en recuerdo a nuestros 44 tripulantes que quedarán en la memoria y el corazón de todos los argentinos para siempre. Lo que hizo sospechar a los familiares de los marinos desaparecidos que todo estaba previsto y guionado, habiendo existido previamente amplios márgenes de tiempo y espacio como para que el ciberconstructor efectuara una preexploración petrolera, cuyos datos adquirieron un alto valor venal que se puede estimar en cientos de millones de dólares, y geopolítico con el paralelo llamado concurso de exploración convocado por el gobierno. Así el ciberconstructor no cobrará por ventanilla única por sus servicios, como dice su propaganda, sino que lo hará a través de dos ventanillas, la del gobierno y la de las mega intereses existentes en toda la explotación de petróleo, haciendo un altamente lucrativo negocio con la complicidad del gobierno a costa de los 44 marinos fallecidos en Ara San Juan y la tremenda angustia y sazón de sus familiares. La resolución del secretario Iguacel, llamando a concurso para la explotación de los áreas de cuestión donde yacen los tripulantes de Ara San Juan, prevé la no intervención de la justicia argentina en el caso de conflictos con el contratista, si el monto de este supera los 20 millones de dólares, que son monedas en el mundo del petróleo. Consagra así para esos territorios marítimos argentinos no se produzca tragedia a San Juan, la extraterritorialidad y prórroga de jurisdicción
a favor de tribunales arbitrales internacionales, con sede en un Estado que sea parte de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. Esta es la explicación de la macabra conducta del Ocean Infinity y el Servi Constructor, contando con la complicidad del gobierno que explotaron la tragedia de los 44 tripulantes del Ara San Juan para hacerse furtivamente dueño de la valiosa información geológica de su suelo donde estos yacen. Ahora vean este video para tener más precisiones. Un docente universitario y experto en seguridad informática y telecomunicaciones habría presentado un informe al ministro Óscar Aguad sobre lo que pudo haber pasado con el submarino argentino desaparecido Ara San Juan, pero el informe fue archivado, escondido y olvidado. Este es el caso del erudito en seguridad informática y trabajador de la UTN, Ariel Garbaz, que mediante una pericia en el laboratorio de la UTN, donde trabaja hace más de 20 años, habrían realizado una pericia de telecomunicaciones, informándole al ministro Aguad que las gráficas de los sonidos de la explosión que captó el gobierno de Austria, que a través de tres hidroestaciones detectaron las ondas sonoras y sus espectros en el dominio del tiempo, correspondían a explosiones externas, es decir, explosiones que propagaron el sonido en forma libre a través del océano. Por lo tanto, se entiende que las explosiones no se produjeron adentro del submarino, ya que el 90% de la energía liberada por esa explosión, que produce el sonido detectado por Austria, tuvo una duración de décimas de segundos, y si la explosión hubiera sido dentro del casco, esa explosión primero tendría que haber vencido el casco y luego propagarse por el agua, y eso hubiera demorado varios segundos. Entonces, mediante esta pericia simple, donde podemos observar ese lapso de tiempo donde se concentra más del 90% de la energía, se puede tener la seguridad de que la explosión fue externa, es decir, que la explosión corresponde a un elemento que impactó contra el Ara San Juan. Este informe determinante y preciso fue entregado personalmente por Ariel Garbaz al ministro Aguad, el cual fue archivado y no fue tenido en cuenta para nada. ¿Pero por qué ha ocurrido esto? Si además, este tremendo informe no solo determinaba la causa exacta del hundimiento, sino que también mediante la triangulación del sonido se podía saber el lugar exacto donde fue causada la explosión, y de esa forma encontrar de forma inmediata el submarino. Con este informe determinante, queda eliminada la teoría del gobierno donde dicen que el submarino implosionó por un gas que por la condensación del aire provocó una explosión interna en el área de las baterías. El término conspiración aplica perfectamente a lo que está sucediendo actualmente con el caso del submarino Ara San Juan, ya que teniendo este tipo de informes y pericias que no se dan a conocer de forma pública, el misterio se hubiera resuelto en cuestión de días, pero al parecer, hay quienes no quisieron dar a conocer esto. Ya sea por razones políticas u otras que desconocemos. Pero sin duda, al ocultar este tipo de información, se crea la idea en la mente de las personas que la búsqueda es realmente un tema muy complejo, cuando mediante este tipo de pericias el problema se resuelve rápidamente. Es de lo que hablé en mi vídeo anterior de la manipulación de la información por los medios de comunicación masivos, donde todo forma parte de un guión, para mantener ciego al público. Quiero que sepan a los que están mirando este vídeo, que lo que estamos diciendo en este informe, no es una opinión o una teoría, es información real. Información real que pone en evidencia que estamos frente a un gran encubrimiento, o como yo lo llamo, una gran conspiración. Aportando más información al tema, existe un antecedente de esto que les cuento, y es que el 22 de mayo de 1968, el submarino USS Scorpion dejó de comunicarse. Poco tiempo después, se supo su fatal final, en el que 99 tripulantes perdieron la vida. El submarino explotó a 500 metros de profundidad, y mediante la triangulación del sonido, se logró saber en poco tiempo dónde estaba y rescatarlo. La UTN, Universidad Tecnológica Nacional, se ofreció,
y le propuso al gobierno y a la Armada hacer la triangulación del sonido, pero una vez más su gran propuesta no fue escuchada y fue desechada. Evidentemente o no querían encontrarlo o ya sabían dónde estaba y no querían darlo a conocer. La gravedad de este hecho es aún mayor, ya que la Universidad Tecnológica Nacional se puso en contacto con los familiares, para ofrecerles esta investigación. Y se les explicó que el gobierno y la Armada no querían contar con su colaboración, ya que su ayuda no es privada, y la UDN, es un organismo público, que pertenece a la Organización Tecnológica Nacional, y por la Constitución Nacional, las universidades nacionales son consultoras asociadas, así que el gobierno tenía la obligación de recibir el informe y tenerlo en cuenta, cosa que no hizo, lo cual es todavía mucho más grave. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, después de conocer esta información, ¿todavía creen que el ARA San Juan lo encontraron ahora, y su hundimiento fue por un desperfecto técnico? En la Universidad Tecnológica Nacional, están totalmente convencidos, que el gobierno nacional y la Armada ya sabían dónde estaba el submarino hace mucho tiempo y todo fue una pantalla. Ya que la OTAN sabe perfectamente dónde se produjo la explosión del ARA San Juan. Porque Austria pertenece a un complejo de países, que instalan esas hidroestaciones en todos los océanos para detectar explosiones por triangulación, y cuando se produce este tipo de hechos con repercusión internacional, los primeros en hacer las pericias de triangulación son ellos. Es decir que Estados Unidos, Inglaterra y Rusia ya sabían dónde estaba, porque ellos tienen los datos. Por lo tanto lo que hay aquí es un secreto militar y un pacto de silencio, porque saben realmente cuál fue el origen de la destrucción del submarino, y sería muy complicado comunicar la verdad en términos geopolíticos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Por qué lo atacaron? Una información proporcionada por un seguidor, asegura que el submarino evitaba las rutas marítimas normales de la Armada porque supuestamente tenía la misión de monitorear ejercicios militares de la Royal Navy, que se llevaron a cabo el mismo día en que se registró una supuesta explosión. El submarino al no respetar las rutas marítimas fue detectado por un submarino británico, el malentendido supuestamente se originó por la falta de comunicación, que debido a la falta de mantenimiento y fallas internas, no pudieron responder al llamado de un submarino inglés, con pedido de identificación, y una vez pasada la línea de exclusión británica, también por fallas de su radar, el submarino ARA San Juan fue atacado y destruido. Esto provocó el hundimiento hasta los 900 metros de profundidad, donde desde ya hace un año, sabían que ahí estaba. Esto simplemente es una teoría como la otra que ya mencionamos, donde posiblemente lo hayan reflotado de una profundidad menor y lo hayan arrastrado a ese lugar de acceso más complejo. Recordemos que tuvieron un año para hacer la maniobra. Sea cual sea la causa, pasando por diferentes teorías y especulaciones, hay una sola verdad, y es que ya se sabía dónde estaba y que fue destruido. Pero ¿qué papel juega Ocean Infinity en todo esto, si ya se sabía todo? Bueno, les voy a dar un dato bastante curioso, y es que arriba del buque que supuestamente encontró el submarino, estaba un director de cine inglés llamado Wael Davous, que trabaja para la empresa Ocean Infinity. Y no es que adivinamos que esta persona estaba ahí, sino que la misma empresa, cuando encontró el submarino, se lo ve al director señalar con el dedo el monitor y un banner puesto a un costado lo identifica. Este señor es el encargado de administrar las fotos y los videos que después nos van a mandar. Así que Ocean Infinity contrató a un director de cine inglés reconocido para administrar todas las imágenes, que luego nos van a mandar como render. Así que damas y caballeros, lo que vamos a ver cuando la empresa haga la pericia, no es nada más ni nada menos que una película guionada por un director inglés que trabaja para Ocean Infinity.
y las 67.000 fotos que dicen tener, al margen de que no son ni un 10% de las imágenes que sacaron los Robs, porque deben tener millones, serán parte de un entretenimiento cinematográfico, que nos hará creer lo que ellos quieran, y lo pondrán repetidas veces en todos los medios de comunicación y canales oficiales, y de tanto repetirlo se tomará como la verdad, y los dormidos de siempre lo creerán, e insultarán a este vídeo como siempre lo hacen, ya que su intelecto y su inteligencia no le dejan ver la realidad. Y la única verdad, es que estamos a punto de ver una gran película de conspiración. La conspiración... Se viene el G20, y a partir de la semana pasada ya, hay nuevas reglas de comunicación. Todas las llamadas serán grabadas. Se graban todos los registros de llamadas telefónicas. Se graban todos los mensajes y llamadas de WhatsApp. Se monitorea Twitter y Facebook. Son monitoreados todos los medios sociales y foros. Todos los dispositivos están conectados a sistemas departamentales del gobierno federal y del gobierno de la CDMX. Tengan cuidado de no enviar mensajes innecesarios o con información que va en contra de leyes y moralidad. Evite decir información sensible o delicada a sus amigos y familiares. Cuéntale a tus hijos y ten mucho cuidado. Todo lo que escribas o hables puede ser usado en tu contra y no es una broma, es una realidad. Una muestra más de los buenos muchachos que son esta gente de Cambiemos. El diputado provincial de Salta, Kuldip Singh, de Cambiemos, quedó filmado mientras asaltaba una fábrica junto con otros 4 hombres. Se robó entre 3 y 4 millones de pesos. El legislador solteño aparece en un registro de las cámaras de seguridad de una empresa de procesamiento y comercialización de legumbres junto con otros secuaces armados. Tras darse a conocer el hecho semanas atrás, un fiscal pidió la detención y el desafuero de Singh, quien fue acusado de robo y privación ilegal de la libertad. De acuerdo con la información difundida por diversos medios provinciales, el móvil del diputado había sido una deuda que la empresa tenía con él, quien es proveedor de la empresa. Si bien el diputado está acusado de funcionar este imputado por privación de la libertad y robo doblemente calificado, y hasta se realizaron allanamientos en su domicilio, pero aún se sigue desempeñando en su cargo.
Bueno, ¿qué se va a hacer? Está este, está la isla Yala, también que no quieren darles afuero. El de Paraná, acusado de narcotraficante, el intendente de Paraná. Pero son de Cambiemos, ¿sabes? Son de gente que vino a hacer el cambio. Ya hace rato me estoy diciendo que Argentina está para el cachetazo, ¿no? Javier Milei, de la economía liberal, a debutar en el teatro en la calle Corrientes. El mediático economista se presentó ayer en la sala llena en Picadilly con la dirección de Nito Artaza. El economista que ya venía agitando su espectáculo de las redes sociales arrancó con el corralí en el consultorio de Milei junto a Diego Zuccaresca y el humorista Claudio Rico. Veamos los afiches y las fotos. Sigan participando, muchachos, sobre todo la gente joven. Las cosas las maneja así el sistema en nuestro país. Vive creando posibles candidatos para que la gente atomice cada vez su voto. Esa es la democracia. Dividir para gobernar. Hoy, los políticos, lo único de que hablan es que el electorado está dividido en tres: Macri, Cristina y la avenida del medio. Ahí apuntan. Y uno de sus referentes, Sergio Massa, a quienes se empolvaron y enviaron otra vez al ruedo y ya lo están citando a conversar. ¿Ya? Hay que pasar a rendir examen. Este sistema se basa en un sistema bancario fuerte. Siempre hay gente que nos avisa. Escuchen a este delegado en un foro de la Unión Europea. Commissioner, Mr. President, I rise again, I'm afraid, to make the same old hoary speech that I've been making here for several years. And that is, it is my opinion that you do not really understand the concept of banking. All the banks are broke. Bank Santander, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, they're all broke. And why are they broke? It isn't an act of God. It isn't some sort of tsunami. They're broke because we have a system called fractional reserve banking, which means that banks can lend money that they don't actually have. It's a criminal scandal and it's been going on for too long. To add to that problem, you have moral hazard, a very significant moral hazard from the political sphere. And most of the problem starts in politics and central banks, which are part of the same political system. We have counterfeiting, sometimes called quantitative easing, but counterfeiting by any other name, the artificial printing of money. Which if any ordinary person did, they'd go to prison for a very long time. And yet governments and central banks do it all the time. Central banks repress the amount of interest that rates are, so we don't have the real cost of money. And yet we blame the real retail banks for manipulating LIBOR. The sheer effrontery of this is quite astonishing. It's central banks. It's central banks that manipulate interest rates, Commissioner. And plus, underneath all this, we talk loosely, in a rather cavalier fashion, do we not, about deposit guarantees. So when banks go broke through their own incompetence and chicanery, the taxpayer picks up the tab. It's theft from the taxpayer. And until we start sending bankers, and I include central bankers and politicians, to prison for this outrage, it will continue. ¿Y seguimos con los bancos? Pagar sin dinero en efectivo ya es algo normal, es rápido, fácil y cómodo. En todo el mundo las transacciones bancarias han reemplazado los pagos en efectivo desde hace tiempo. El Bundesbank y el gobierno alemán aún se aferran a las monedas y los billetes, pero ¿puede frenar la evolución hacia una sociedad sin dinero en metálico?
¿A quién apoya el lobby que quiere abolirlo en todo el mundo? Los bancos quieren deshacerse de monedas y billetes porque resulta caro emitirlos. Los políticos quieren menos dinero metálico para frenar el crimen y el terrorismo. Los responsables de los bancos centrales quieren abolir el efectivo porque así es más fácil aplicar tasas de interés negativas. Y las empresas de pagos digitales como PayPal o Visa simplemente quieren beneficiarse de todas las transacciones financieras y recopilar la mayor cantidad posible de datos financieros de los consumidores. Su objetivo es tener todo el control de nuestro comportamiento como consumidores. ¿Y quién más se beneficia de una sociedad sin calderilla? Por ejemplo, Better Than Cash Alliance de Nueva York, que cuenta con el apoyo de grupos como Visa y Mastercard y sostiene que el mundo mejor gracias a los sistemas de pago digitales. Cuanta más personas se integren al sistema financiero internacional, mayor será el crecimiento y el empleo. Las que más se benefician son las propias empresas de pago electrónico, gracias a las tasas y al acceso a un volumen inconmensurable de datos. Los estados también están utilizando las nuevas oportunidades para tener más información sobre nosotros a través de los datos de nuestras transacciones. En todo esto se pasa por alto el interés de los ciudadanos por el dinero en efectivo como reserva y para mantenerse al margen de los intereses de terceros. El dinero en efectivo es y seguirá siendo una garantía de libertad individual. El día que se acabe el dinero físico comienza nuestra esclavitud. Hoy, si te persiguen en tu país, puedes pagar a alguien para que te saque de él. Cuando no exista el dinero, te bloquean el computador y eres un paria, por más que tengas $1,000,000 en el banco. Estamos ante la mejor reunión de funcionarios del mundo, que es el G20, y todo esto es parte del sistema global que tiene en las Naciones Unidas el organismo que los agrupa. Por eso las Naciones Unidas es nuestra solución. La relatora de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación evaluó la situación de Argentina en tiempos de crisis. ¿Qué quiere decir? A verdad, a mí esto me supera. Y nosotros nos quejamos de lo que tenemos acá. It was very interesting time to come to Argentina in times of in the middle of the financial crisis. Salaries are completely reduced, almost 50%. The food price is going high. That was very, very important to observe. So we saw some trace of the financial crisis, especially when we go to the internal side of the country, like Chaco. It was much more visible poverty and especially in the vulnerable societies. Well, we have several of recommendations. Of course, most importantly, what we are thinking, supporting the family farming. That's a very important thing because for the food security of the Argentinian people. Second is the adverse impact of the industrial agriculture was very visible, deforestation, pesticide issues. We recommended them making some kind of balance between the industrial agriculture and the food production sector. And another one, of course, because it's an emergency situation, there will be some kind of austerity measures. And in this austerity measures, they have to really make an important decision to protect people's not only right to food, but education, health, and housing, which the human rights are indivisible. So that was the major recommendation, and the many of them will come up in the report and in March in 2019. Argentina is very successful to following all the international human rights laws and principles and agreements. They signed all the human rights agreements. Congratulations to the Argentine governments on that. What we have to do, implementation.
Esta señora se ve que tiene una preparación, tremenda preparación para lo que claro, porque yo no entiendo nada de lo que dijo. Tan complejo has dicho lo que dijo. Yo creo que lo dan en un chico de 11 años, debe saber eso. Así habla. Una vuelta más de la ideología de género. En la Cancillería, los diplomáticos también festejaron la Semana de la Diversidad Gay, Trans y Bisexual. Fue en la Asociación del Personal de Servicio Exterior de la Nación, junto al movimiento LGBTIQ, se presentaron en vestidos y tacos. En invitación para la fiesta en los salones del Aspen del último martes, se señalaba celebrando la diversidad con orgullo y argumentando que esto corría por cuenta de la APSEN y del llamado grupo Excedra, que en la Cancillería agrupa a los LGTBIQ. Cada inicial llevaba un color: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Veamos la foto de nuestros representantes en el exterior. ¿No? Está bien, es para colaborar, porque al argentino ya nos toman en serio con todo lo que está pasando acá. Ya somos el país de la joda del mundo, con lo que pasó en la cancha de River el sábado, ya desbordamos absolutamente todo. Entonces, ¿qué otros representantes externos podemos tener? Pero este plan sistemático del nuevo orden mundial se desarrolla en todo el planeta. Y es increíble cómo observa la pasividad de los padres ante el ataque a nuestros niños. Observen este mural de un colegio de Madrid. ¿Yo? No es acaso solo la cosa. Yo, cuando todo el mundo hablaba de don Jair, yo planteé lo que es este hombre y lo que significa este hombre, ¿no? Y planteé como una cosa fundamental la situación de la Amazonia, ¿no? Que es una de las dos o tres reservas del mundo, ¿no? De oxígeno. Y dije cuáles eran las políticas que tenía este hombre sobre la Amazonia. No me equivoqué. Miércoles pasado, el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció quién será su ministro de Relaciones Exteriores. Se trata de Ernesto Araújo, quien considera que el cambio climático es parte de un complot de marxistas culturales. Este dogma se ha utilizado para justificar el aumento del poder regulador de los estados sobre la economía y el poder de las instituciones internacionales sobre los estados nacionales y sus poblaciones. Un bacalao. Alguno podrá decir que tiene cierta razón. El tema es que esto está relacionado con la próxima ministra de Agricultura, Teresa Cristina de Costa Dios, quien hasta su designación ejerció como presidenta del Frente Parlamentario de la Agropecuaria, un grupo de presión para defender intereses de las grandes industrias ganaderas y agrícolas en el Congreso. La futura funcionaria ha dado su apoyo para relajar los controles de las fumigaciones con agroquímicos. En ese sentido, el futuro sobre la reserva de biodiversidad más importante del planeta parece incierto. A los actuales problemas de deforestación legal e ilegal se sumará a un gobierno en Brasilia dispuesto a apoyar y a profundizar este tipo de intervenciones en la Patagonia, en la Amazonia. Lo que yo vengo es cierto. Vienen a liquidar eso. Es un viejo anhelo de Estados Unidos. Así como hay un viejo anhelo de la Patagonia manejado por ingleses y por israelitas, la Amazonia es un viejo anhelo norteamericano.
Para aquellos que son cristianos, siempre se habla de la marca de la bestia, ¿no? En un momento dado, la idea de que un gran número de personas voluntariamente les permitiría que les colocaran microchips en las manos parecía un poco loca, pero ahora se ha convertido en una realidad. Miles de entusiastas de la tecnología en toda Europa ya han implantado microchips. Y ahora una compañía sueca está trabajando con grandes empleadores globales para implementar esto a nivel corporativo. Biohacks, una compañía sueca que proporciona implantes de chips humanos, dijo al Telegraph que estaba en conversaciones con varias empresas legales y financieras del Reino Unido para implantar personal con los dispositivos. Una jeringa se utiliza para colocar el chip en un área entre el pulgar y el índice, según el informe. Osterlund dijo que el procedimiento es similar a la perforación de la oreja y toma unos 2 segundos. Los microchips operan a través de la tecnología de comunicación de campo cercano, similar a la utilizada por las tarjetas bancarias sin contacto. Por suerte, por supuesto, una vez que esta tecnología comience a implementarse, habrá algunos trabajadores que se opondrán. Pero si se trata de elegir entre obtener el implante o perder sus empleos, ¿cuántos trabajadores creen que elegirán quedarse desempleados? Con la firma de 4 legisladores peronistas, instan a diputados y senadores tucumanos a elaborar un proyecto de ley que se trate en el Congreso de la Nación, la creación del servicio militar obligatorio y comunitario, a los fines que los argentinos varones y mujeres de 18 años se incorporen a las Fuerzas Armadas con la finalidad de contribuir a la defensa nacional, aprender artes u oficios y brindar un servicio a la comunidad. He dado una opinión en el momento y lo voy a repetir. Estoy de acuerdo con el mismo, pero hay que hacer aclaraciones. Hace 40 años la situación social era diferente y el servicio aportaba mucho a la juventud. Hoy tenemos un grave problema con la delincuencia juvenil y las drogas, que arranca a muy temprana edad, antes de la adolescencia, lo que ya representa un serio inconveniente. Por otro lado, el libertinaje que hay en la sociedad no permite enrolamiento mixto. Hoy no estamos en las mismas condiciones hace 40 años, para poner exactamente lo mismo. Sí estoy de acuerdo a establecer un enrolamiento libre entre los 18 y 25 años como una muy buena salida laboral, con buenos ingresos y capacitación, de modo tal que nosotros podríamos, no solo podríamos restablecer las bases en todo el territorio, sino reactivar la industria de provisión de elementos, tanto de armamento como logística, desparramadas por todo el país. Eso sí, para mí, tener fuerzas armadas como corresponde a un país con una superficie y nuestra frontera, equipadas en el interior y proveyendo nosotros con nuestra propia industria todo lo que necesitan, eso sería completamente diferente. Bueno, vamos a terminar. La mano viene muy complicada y se están produciendo hechos extraños como hace años que no veíamos con esta frecuencia. La muerte sospechosa de Juan Pablo Lavaqué, suicidado con una bolsa en la cabeza. Lo único que se puede vincular es que acusó en su momento a la CIA de la muerte de Nisman y de la relación que su padre en el caso Amia. Su padre es el abogado de Dore Bull. Yo, más que eso, no pude averiguar. De inmediato, pocos días después, enseguida, aparece muerto de forma misteriosa en un hotel de alojamiento el periodista Martín Licata. Lo que se puede averiguar es que había publicado la lista de políticos argentinos vinculados a la Fundación Open Society de Soros. Listado que los incluye desde la extrema izquierda a la extrema derecha, pasando por todos los partidos, sin ninguna excepción. Enseguida aparece asesinado el militante social Rodolfo Orellana, mientras estaba ocupando un predio en La Matanza, luego de intervención de desalojo de la policía de la provincia de Buenos Aires, en un hecho muy confuso,
donde no aparecía tiro, orificio de bala, se habló de un puntazo, nadie decía nada, y de golpe apareció el balazo. Los argentinos hemos vivido en la violencia y estamos pagando las consecuencias de ello. Pero como dije más arriba, nuestra memoria no va más allá del culo. Por lo tanto, vamos a repetir los hechos, pero potenciados, pues la situación social hoy es completamente diferente. Y los argentinos somos especiales para bailar sobre la cubierta del Titanic. Porque como nuestra mirada no va más allá de la nariz, no observamos el iceberg. Ya votamos 5 veces y estamos dispuestos a hacer una vez más al gran bailarín que danza sobre la tumba de 44 argentinos en el océano, puesto que este video ha sido grabado el mismo día que decretaba el duelo por la aparición de Lara San Juan. Ya la culpa no es de Macri, la culpa ya es nuestra. Si seguimos la variante de la locura y el odio que nos viene proponiendo el sistema hace más de 40 años, vamos a ingresar en una espiral que solo nos lleva a la destrucción como sociedad. Observar esa mujer que forraba a su hija casi bebé de bengalas para poder ingresar al estadio de River el sábado pasado, nos demostraba dónde estamos como sociedad, en el paroxismo disolvente. Desde niño fui futbolero. Hace 40 años íbamos a un estadio sin problemas, ni anillo de seguridad, no éramos cacheados. Sacábamos la entrada al mismo día en el estadio, por lo que los visitantes estaban completamente identificados. Al terminar, las puertas se abrían todas juntas, jamás estuvo en una repliega. El sábado no pudo ingresar el equipo rival. ¿Tomamos conciencia de lo que perdimos? Esto no es joda. El fútbol no es más que el emergente del estado de ánimo de una sociedad. Nos han logrado dividir y ahora nos cagan de hambre, por lo que la lucha es de todos contra todos. Y han encontrado en un argentino decidioso, envidioso y respetuoso tanto de los reglamentos como de sus congéneres, el caldo de cultivo para proceder a balcanizar quizá el país más hermoso del mundo, el único que tiene casi 6.000 kilómetros de norte a sur, por lo que en el mismo día se pueden dar las 4 estaciones. Yo ya no tengo palabras. Mi fracaso y el de otros como yo, como comunicadores, luego de varios años, es en una pequeña escala de lo que somos y lo que queremos ser. Somos un país de corderos que ingresamos voluntariamente al matadero, insultando a quienes nos dicen que no lo hagamos. Más aún, lo sentí en carne propia. Por criticar a Macri, perdí un negocio, el esfuerzo de toda mi vida. ¿Y saben qué soy para la gente? Un boludo. Buenas noches.